A más de 4 años de que el gobernador Rubén Moreira diera inauguración al bosque urbano en Torreón, el cual tiene una superficie de 18 hectáreas, y se destinarán más de 140 millones para su construcción, algunas áreas actualmente lucen en total abandono. Tirolesa, el lago y el espacio designado para los patos son algunos de ellas. Actualmente, el lago artificial, el cual fue proyectado para que se efectuaran recorridos en lancha, se encuentra casi seco y la poca agua en su interior se torna de un color verdosa, la cual ha dado pie a la proliferación de mosquitos. A escasos metros del lugar se encuentra la tirolesa, quien ha dejado de funcionar, cuyo objeto era brindar un atractivo panorama del lago y de las áreas verdes. La construcción de más de 18 locales comerciales, los cuales en su mayoría se encuentran vacíos, sin dejar de mencionar el estanque, en el que se encuentran decenas de patos y tortugas, de las cuales algunas de estas especies presentan severo deterioro y laceraciones. Con imágenes de Hassan Chávez, Telediario, Rolando Guevara.